Su nombre es Juan Evaristo Peña Rodríguez, de 27 años de edad. Pues en su haber, ahora sí que en su historial delictivo, estuvo en el 2009 detenido por robo con violencia. Posteriormente también estuvo detenido por robo a casa habitación. Hace aproximadamente 6 meses salió. Y en este año, en diciembre y enero, tenemos que es responsable por 2 robos de vehículos y 3 robos a casa habitación. Así como por lo que está ahorita aquí detenido es por posesión de un vehículo robado. Esta persona aquí en la colonia Rancho Altamira, ingresa al domicilio por el techo, quita el tragaluz, eso es lo que él no manifiesta, se mete por el mismo tragaluz, ahí saca de la casa 2 computadoras laptop, es una bolsa de mujer, se sale por el mismo tragaluz, al esculcar la bolsa encuentra las llaves de un vehículo, el cual también lo roba. Posteriormente ya es detenido con el vehículo, y es por el motivo que ahorita se encuentra aquí detenido.